Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes las unas a las otras y más que nunca. Pero la esperanza es aún más fuerte que antes porque ya sabemos que se puede. La lucha feminista continúa con toda su fuerza para transformar este país y ahora te tiene a ti como ministra. Simone de Beauvoir decía que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia. España ya es otra, España ya ha cambiado y no vamos a parar hasta que la dignidad se haga costumbre. Podéis contar conmigo y podéis contar con todas nosotras. Que viva la furia trans, que viva el orgullo LGTBI. Es maravilloso, como dice Alana Portero, ser como nosotros. Que viva la lucha antirracista y que viva la lucha de las mujeres. No os oculto que hoy es un día difícil y triste para mí. Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto, es ante todo un enorme error político, porque lo que tenemos enfrente es una ola reaccionaria salvaje y en el bloque democrático nos necesitamos todas, especialmente quien ha sido el motor de las mejores transformaciones feministas, económicas y sociales del Gobierno. Nos echan precisamente porque se ha podido, porque lo hemos hecho bien. Leales a nuestra gente y a nuestros principios, haciendo política útil de la que llena de verdad el bolsillo de la gente. Esa que no tiene el teléfono de ningún ministro en su móvil. Y por eso mismo nos echan, pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la mirada ya puesta en volver, porque se ha podido, se puede y os aseguro que se va a poder.